El Salvador, buenas noches. Muchas gracias por estar una noche más con nosotros en su programa de Calle 7. El Salvador, un gusto llevar para ustedes este programa de competencia, Pepe, después de ver ese docu interesante que estos competidores día con día nos llenan de tantas emociones. Una pequeña palabra puede causar tantísimas emociones acá, Pepe. Bienvenidos a todo El Salvador, también a las personas que nos sintonizan fuera de nuestras fronteras nacionales. También queremos mandar mucho cariño para toda la gente hasta Ecuador. También estamos en contacto directo con los fans, también con las cuentas oficiales de Calle 7 Ecuador, @Calle7TC. Mucho cariño para todos. Nosotros iniciamos también mandándoles un mensaje de cariño, todo el apoyo. Sabemos que están atravesando un momento bastante duro, Alex. Un terremoto bastante intenso también, gente lastimada. Y nosotros aquí en Calle 7 El Salvador les mandamos no solo los competidores, sino también nosotros la fuerza del mundo entero que esté con ustedes, Ecuador. Exactamente, nosotros ya pasamos. Recuerdo, si no me equivoco la fecha, creo que fue en el 2001, que El Salvador lo sacó fuerte terremoto también. Y son la fortaleza y unirnos como hermanos te pueden sacar adelante de estos momentos que está pasando Ecuador. Y en realidad, Calle 7 El Salvador se une a ustedes y de verdad en oraciones vamos a estar unidos también para pedir que ya no hayan más víctimas, que ya pare de contar Ecuador todas esas víctimas de este terremoto. De verdad que sabemos que son tragedias, es que solo la madre naturaleza sabe por qué suceden, pero estamos con ustedes. Fuerza Ecuador y Calle 7 El Salvador también está unidos a ustedes y ojalá que ya poco a poco vamos a ir recuperándonos de esos golpes que nos da la madre tierra, Pepe, también. Bueno, vamos a dedicar este programa también a ustedes, Ecuador. La fuerza de los competidores, la entrega también de ellos va para ustedes y también para nuestra linda gente cuscatleca. Vamos a tener tres pruebas diarias, también 100, 200, 300 puntos. Ya conocemos al primer nominado de la semana y también al inmune. Negro se va a enfrentar en un viernes de eliminación bastante intenso. No sabemos con quién, porque faltan tres por descubrir. Uno más este día. Yuri, también ya viste la camisa de inmunidad.